sal. Mire para atrás. Llevarlo pues. Donde, en la cual celebraremos la cumbre será el 6 y 7 de agosto. ¿Le parece esta fecha a usted, señor presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo? Por supuesto que sí, nos parece. Lo que nosotros teníamos la intención, y eso conversábamos con el presidente, es que no fuera una cancelación definitiva de la reunión, sino que en todo caso atender las razones del presidente Duarte, pero fijar una nueva fecha para realizar la reunión. Esta es una fecha tentativa porque, como dijo el presidente, vamos a consultar con el presidente Ortega, el presidente Arias, y tenemos en principio ya la confirmación del presidente Napoleón Duarte. ¿La posición del presidente de Nicaragua, cuál es, señor presidente Ascona? La posición no la conocemos, pero creemos que va a aceptar, se va a hablar con ellos. Otra cosa importante en que hemos convenido es que debe haber previas reuniones de los cancilleres, y creemos que puede haber una reunión en Honduras, una reunión en Nicaragua y una reunión en El Salvador, donde los cancilleres van a extender el documento Arias, van a estudiarlo, van a fijar algunas secuencias de ese documento para llevar un poquito más elaborada la posición de los presidentes a Guatemala. Señor presidente, ¿eso sería Guatemala la sede de esta importante reunión de presidentes, como se había dicho en un principio? Efectivamente, no hemos acordado que la reunión se va a mantener en Guatemala y va a mantener el mismo nombre de Esquipulas II, como habíamos acordado anteriormente con los presidentes. Señor presidente Ascona, ¿habrá una reunión previa de cancilleres en Honduras? Queremos, y así es la intención, de que se realicen tres reuniones previas. Una en Honduras, una en Nicaragua y la tercera en El Salvador. Como por el Departamento de Estado ha presionado en ningún momento a Honduras. Todo lo contrario, nos está ayudando a ver la forma en que nosotros podemos soslayar ese problema, que sí sería de repercusiones negativas para Honduras si se tomara la decisión en el Congreso de los Estados Unidos de suspender la ayuda de Estados Unidos a Honduras mientras no se indemnice al señor Temístocles Ramírez. Sí. Señor presidente de Guatemala, ¿usted cree que cumpla su objetivo Esquipulas II en procura de la paz en Centroamérica?
trataremos de que cumpla su objetivo, la decisión y la voluntad del presidente es de llegar a hacer un acuerdo a estípulas, pero es importante señalar de que si ahí no termináramos de hacer acuerdos, podríamos hacer otras reuniones entre presidentes, porque no tiene que ser la última reunión de presidentes, puede ser la primera de una serie, porque el proceso para la paz es un proceso difícil y arduo, no es una cosa fácil de resolver. Nosotros podemos ver cómo el presidente Reagan y el presidente y el primer ministro ruso se reúnen varias veces y se tiene que discutir a fondo las cosas. Pero la intención es, por lo menos, afirmar las bases de un acuerdo alrededor del plan Arias que siente las bases de un proceso más prolongado. Hay más preguntas de nuestros compañeros. No, mire, sobre estas cosas hay muchos rumores y muchos malos entendidos toda la vida. Nosotros hemos manifestado y hemos estado dispuestos siempre a ir a cualquier lugar de Centroamérica porque nos parece nuestra propia casa. Ahora hemos acordado hacer 3 reuniones previas de cancilleres, ninguna de ellas en Guatemala y todas en otros países centroamericanos. Señor presidente de Guatemala, yo quiero preguntarle, por favor, escúcheme. Tenemos entendido que los Estados Unidos no han presionado de ninguna manera para realizar la reunión de Guatemala, pero sí, ¿saben bien? El ministro de la Defensa. Por eso fue atendido fundamentalmente por el Ministerio de la Defensa. Yo lo recibí también en la casa. No hubo ningún planteamiento de reforma. Realmente no echamos al fondo de las cosas a discutir las cuestiones del plan Arias. ¿Pero sí tiene observaciones su gobierno al plan Arias, señor presidente? Nosotros tenemos observaciones como todos los otros presidentes y de eso se trata. La convocatoria fue para conocer cómo desarrollar adecuadamente el plan Arias y sus diversas secuencias. Una pregunta, señor presidente. ¿Cuáles son los puntos no coincidentes con los Estados Unidos? Bueno, la verdad es que no se trata de puntos no coincidentes con los Estados Unidos, sino cuáles son los puntos coincidentes con los presidentes de Centroamérica. Señor presidente, mire, el plan Arias, nosotros lo hemos dicho muchas veces, es un documento que se hizo con la mejor buena fe. Tenemos los más altos conceptos del presidente de Costa Rica, el presidente Arias. Un hombre demócrata, bien intencionado, perfecto hombre y presidente. El problema es que ese documento, y al que hemos acogido como el documento base, el documento marco, necesita ser más desarrollado y tal vez cambiadas algunas de las secuencias o el orden en que aparecen los eventos. Eso es lo importante, pero en la declaración de Costa Rica, que firmamos los 4 presidentes el 15 de febrero, perfectamente, ahí se estipula que la reunión de Esquipula será para conocer las posiciones de los diferentes de los presidentes en relación al plan Arias. No hay ninguna objeción al plan, pero insistimos en que debemos desarrollarlo y tal vez cambiar la secuencia de acuerdo a sus posibilidades y que no incida en el desarrollo económico de los Señor presidente de Guatemala, una última pregunta. Yo quiero saber a los dos presidentes que han participado en esta importante. Perfecto. Es de Guatemala. Ya está.